wonder, just curious on how are you feeling this so far spring training, and did you kind of have any focus specifically heading into the offseason? Wander, un poco nomás preguntándole sobre cómo te sientes este entrenamiento hasta ahorita y hay un enfoque en alguna cosa que estás haciendo para esta temporada. Sí, me siento muy bien, gracias a Dios. Me preparé para tal evento. Gracias a Dios, se están viendo los frutos. I apologize, I did not hear a word. Move a little closer to the screen. Habla más duro, por favor. Hey, a mí háblame el paso. Bueno, no, me siento muy bien, gracias a Dios. Estoy bien de salud. Me entrené muy bien en la off-season y ya se están viendo los frutos. You know, I feel great, you know. I feel great this spring. I worked hard this off season and I am seeing the fruits of the labor come right now during the games. What are some of the things you worked on this offseason? ¿Qué fueron algunas de las cosas en las que trabajaste esta off-season? Bueno, me enfoqué más en mis picheos secundarios, como la curva y el cambio, porque yo sé que tengo, el core mío es natural, y sabía que necesitaba de mis otros picheos y estuve trabajando en ellos. You know, I focused a lot more on my secondary pitches, my curveball and my changeup. I have a natural cutter, so I feel like it's always going to be there. But I specifically focused on my secondary pitches. Mark Zuckerman, MassInSports.com. Wander, for you, it seems like it's always a case of how consistent can you be from game to game. What are you able to work on to try to make that happen more often so that you feel like you're pitching the same way each game? Wander, contigo parece que lo principal es mantener y ser consistente entre juego a juego en tus picheos. ¿Qué es lo que haces o puedes hacer para mantener esa consistencia de salida a salida, crees tú? Bueno, ¿cómo te digo? Este deporte se trata de ajustes y mientras más temprano tú puedes hacer el ajuste, pues mejor tú te desenvuelves en esto. O sea, eres mejor pelotero. Y es lo que siempre trato de hacer en el off-season, siempre trato de trabajar con mi localización y eso, y creo que por eso es que soy efectivo ahí. You know, what can I say? This game is all about adjustments. You know, I try to make the adjustments as quickly as possible from game to game. I work hard on my location, which is one of the reasons where there might be some kind of inconsistency, but I feel like the more consistent you are as a ball player, the more successful you can be. And that's what I try to work on. If you have nights where your cutter isn't locating the way that you want it to, do you feel like your secondary pitches can be good enough to get you through that game now? Or do you feel like you always have to have your cutter working to be successful? ¿Tú crees que, por ejemplo, en una salida que tu core no se esté... no la estés localizando en la forma que tú quieras, crees que tus picheos secundarios los has mejorado lo suficiente como para poder salir esa salida y ser efectivo, o crees que todavía no has llegado a ese punto? No, por supuesto, claro que puedo. Incluso por eso estuve trabajando en su picheo secundario. Si lo han notado ahora en estos juegos que he tirado en Spring Training, he podido controlar más lo que es la curva, el primer picheo de strike, el cambio también está muy bueno. So ya se está viendo los ajustes ahí, me estoy viendo mejor. Claro que sí puedo utilizar mis otros picheos. No, absolutely. If you've noticed in these games, I've made some adjustments with my secondary pitches, my off-speed pitches, mainly locating, for instance, my curveball, getting it over for a first pitch strike. My changeup has improved quite a bit. I feel like my secondary pitches are absolutely much better, and I've been showing that I can definitely basically rely on them to get me out of the innings. Thank you. Jessica Camarado, MLB.com.
Hola, Wander. Hola, Octavio. Hola. Wander, ¿cuál es la clave para todos los ponches este primavera? What's the key to all your strikeouts this spring? Bueno, es sobre lo que estuve hablando, mi picheo secundario que me ha ayudado ahí, porque en Grandes Ligas yo he podido competir con un solo picheo. O sea, he podido competir, mantenerme ahí con un solo picheo. Entonces me detuve y pensé, digo, si con un solo picheo puedo hacer eso, entonces puedo mejorar si lo tengo todo. Entonces esa es la diferencia, que he estado mezclando muy bien, gracias a Dios, y por eso están saliendo todos esos ponches. No, like I've been telling you, it's my secondary pitches, my off-speed pitches. I feel like I've been able to compete at this level with just one pitch. And I've been able to basically compete at the highest level with that one pitch. But this spring, as you've noticed, I think the biggest difference is my secondary, my off-speed pitches have developed and gotten much better. And that's where you see the biggest difference. Bueno, ¿y qué te han dicho los entrenadores? What have the coaches been telling you? Bueno, Martínez está muy contento porque siempre... Él me hace mucha énfasis en lo que es utilizar mi breaking ball por el primer pitch de try y eso. Y al ver que yo le estoy ejecutando, pues me dio cuenta que he estado trabajando en ello. No, David Martinez, you know, always tells me that he notices that I've been actually working on the off-speed pitches because he's seen the breaking pitch especially and how well it's been working. And so he sees that I've actually done some work this offseason to improve those pitches. Gracias. Jesse Dougherty, Washington Post. I wonder, was there a point as you've thrown more and more cutters that it maybe felt weird that hitters could, I don't want to say they knew it was coming, but they had a really good idea of what you might throw. And how did you maybe get over that? How do you sort of work through that in your head? Oye, Wander, se sintió, llegó momentos donde se sentía un poco raro el hecho de que tirabas tanto correr, y pensabas tú que el bateador, obviamente, ya no necesariamente le estabas dando el picheo, pero él sabía básicamente la forma que le ibas a tirar porque es el picheo que ibas a usar contra ellos, el correr. Básicamente la pregunta es, ¿cómo hiciste mentalmente para sobresalir sobre el hecho de que, como quien dice, ya casi sabían lo que ibas a tirar? Bueno, todo eso cae en la confianza que le tengo al picheo. Confío bastante en él. Trato de tirarlo en diferentes localizaciones, así para, aunque ellos sepan que va el picheo, no van a tener la comodidad de darle, ya que lo puedo poner tirar alto, en la esquina de afuera. Se me ha hecho un poco más difícil tirarlo dentro, pero incluso ahí también lo tiro. Creo que por eso he sido exitoso ahí, aunque ellos estén esperando el picheo. You know, it's all about confidence and knowing what your pitch can do and relying on it. That's where it's very important for me to locate, which I feel like I've been able to locate for the most part, move that pitch around, whether it's up in the zone, down and away, and even inside, which I've had trouble locating it in, but I have thrown it in there. And I think that's basically what's made me successful, is being able to move the pitch around and rely on it still. You like throwing cutters this much? ¿Te gusta tirar así de muchos cores? My best pitch. Fair enough. Thanks, man. Gracias. You're welcome. Andy Koska, Washington Times. Hey, Wander. I'm just curious on of the two secondary pitches, the changeup or the curveball, which do you kind of have more confidence in at this point? Wander, un poco de curiosidad, en los dos picheos secundarios que tienes, tu cambio y tu curva, ¿a cuál le tienes más confianza? Bueno, muy buena pregunta. Very pues, good question. Confío un poco más en el cambio porque lo he utilizado más, y porque es un picheo el que más se parece a la recta, entonces... Como tienen diferentes movimientos, el core se me mueve hacia un lado y el cambio hacia el otro. Creo que le tengo un poco más de confianza al cambio. You know, I feel like I have more confidence in my changeup. I've thrown it for longer. And it's also a pitch that is very similar. It comes out of my hand very similar to the fastball of the cutter. The cutter obviously moves in one direction and then the changeup moves in the opposite direction.
And so I think I have more confidence in that pitch. Is that combination of cutter changeup, when you can have them kind of go two different directions, is that especially difficult for hitters if you kind of pair them back to back? ¿Crees que esa combinación de tu cutter y el cambio en el hecho de que se mueven en diferentes direcciones es algo que se les hace difícil a los bateadores enfrentarte por el hecho de que se mueven esos dos picheos en diferentes direcciones? Claro, por supuesto, porque que cuando un bateador está enfocado en el cutter, siempre va hacia la parte de afuera. Por ejemplo, si es derecho, el bateador siempre está pendiente a matar el picheo que va hacia afuera. Entonces, un picheo que haga el mínimo movimiento del lado contrario, le va a afectar. No, absolutely. You know, a lot of times the hitters will focus on that particular, for instance, the cutter, which moves, for example, to a right-handed hitter away from them. They start leaning over the plate a little bit. And any kind of pitch that I can throw that even in a slight way moves in the opposite direction is going to affect their timing and swing because it's not what they're expecting. Gracias. Last but not least, Maria Torres, The Athletic, since you guys can understand each other. Gracias. Hola, Octavio. Hola, Wander. Un placer conocerte. ¿Le molesta si le hago la pregunta en español directamente? Perfecto, dila. Ok. Martínez estuvo diciendo el mes pasado que con usted, contigo se enfocaron mucho durante la temporada muerta la fortaleza. ¿Qué fue exactamente lo que entrenaste y fue diferente a lo pasado, lo que ha hecho en lo pasado? Bueno, sí. Me enfoqué mucho en trabajar las piernas y, como dije antes, también en los pichos secundarios. Incluso ni jugué en Dominicana. No jugué allá por eso mismo para... enfocarme en entrenar fuerte para venir ready para esta temporada. ¿Qué fue, hiciste algo diferente en el entrenamiento? Bueno, sí, porque es que me enfocaba mucho más en correr y hacer un poco de pesa, de las pesitas de 5 libras y eso. O sea, trabajé con más peso, trabajé mucho mejor las piernas también. Y sí, lo que dijo Martínez, me enfocamos bien en eso, estamos aquí ya. ¿Cuál fue el resultado en sentido del peso tuyo y lo que ha podido lograr en este mes? Bueno, yo diría que la resistencia, ya que me utilizan bastante en Grandes Ligas, he estado tirando aquí en Pin Training y me ha sentido excelente. No me he cansado ni nada, a diferencia de años atrás. Yo tiraba y me sentía un poco fatigado y eso. Creo que va la resistencia para eso. Así que, ¿crees que si hay la oportunidad de tirar, ponle que más de dos días corridos, que ya sientes que puedes hacer eso? Si te pregunto. Eso estoy acostumbrado. Mejor dicho, entonces, que te puedes recuperar mejor. Exacto. Gracias, Wander. No de nada. All right. Thank you, everyone. Thank you, Octavio.